Hola, hola, yo soy Ana Rodríguez y me encuentro en un programa más de nuestros alumnos aquí en DGES Media, TV Aprendiendo. Y bueno, yo me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 22. Y bueno, pero antes que nada vamos a presentarnos. Empezamos por este lado. Mi nombre es Danna. Mi nombre es Abraham. Mi nombre es Dara. Mi nombre es Ian. Mi nombre es Isaac. Y bueno, antes que comenzar con el tema, que nos van a hablar de la discriminación, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Vamos a empezar por preguntarles, ¿en dónde está su escuela? En Añil, en Izacalco, en Añil, es la 22. Ok, ¿y les gusta, no sé, les gusta como es, los laboratorios, sus maestros? ¿Qué me pueden contar acerca de su escuela? Pues está muy padre, sí, está bien. ¿Y de los laboratorios? Hay 6 laboratorios que son electricidad, contabilidad, dibujo, también está corte y confección, y informática y ofimática. Ok, ¿de qué grado son ustedes? Somos de diferentes grupos, sí. Somos 3 de tercero y 2 de segundo. Ok, ¿y los de tercero ya están preparándose para hacer su examen, para la prepa? Sí. Okay, nerviosos. ¿Nerviosos? Sí, me imagino que sí. Ok, chicos, bueno, entonces vamos a empezar con el tema. ¿Qué es la discriminación? Bueno, la discriminación es un acto que hacemos cotidianamente sin darnos cuenta y pues es cuando hacemos a un lado a personas que son diferentes a nosotros por su religión, raza, color de piel o orientación sexual. ¿Quién más? ¿Nos puedes hablar de la discriminación? Bueno, pues la discriminación podemos, creo todos sabemos, es un tema que nos afecta día con día porque, bueno, nosotros incluso lo hemos llegado a hacer inconscientemente y es malo tener ese tipo de tratos con la gente porque todos somos iguales y todos nos debemos de tratar de la misma manera. ¿Qué tipo de discriminación hay? ¿Qué tipo? ¿Hay tipos? ¿Cuáles son? Sí. Uno de ellos sería el étnico, ya que puedes discriminar, como decía mi compañera Dara, por medio de raza, color de piel, color de cabello, color de ojos, o incluso su cultura, ya sea su lenguaje o también su forma de vivir. Algo que les afecta mucho, ya que no es algo que ellos consideren malo y puede que ellos consideren que nuestras costumbres son un poco más extrañas que las de ellos. También existe la discriminación racial. Esta se da a partir de cuando conocemos a una persona que es de otro país distinto al de nosotros y la vemos diferente y empezamos a criticarla por ello. También existe la discriminación sexual, que es discriminar a los demás porque tienen una orientación sexual diferente o les gustan otras cosas que a nosotros no. También está la discriminación religiosa, la cual, bueno, abarca muchas cosas, entre ellas un aspecto muy importante de la discriminación religiosa, que es la que más nos ha afectado a nivel mundial, pues entra aquí el asunto de la tolerancia. Pues gracias a la tolerancia se han hecho muchas matanzas a gente que cree en otras cosas, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando se perseguía a los judíos y porque creían en otras cosas que los nazis, pues la verdad, no tenían en mente, y a ellos los trataban como si no fueran seres humanos, por eso es que los mataban. También está que discriminan a las personas que tienen enfermedades como el VIH, porque tienen la falsa creencia de que si los tocan o comparten saliva se van a enfermar, y la verdad es que no es así, es por medio de relaciones sexuales o por sangre. Okay, chicos, ustedes, si existiera discriminación en su escuela, que espero que esto no suceda, ¿ustedes cómo pondrían un alto a esto? Primeramente sería orientando a los alumnos a que no lleguen a caer en ese tipo de discriminación, también hablando, y también existe la forma de que es la comunicación, que es la que a veces nos cuesta más trabajo, ya que tenemos miedo a que hagan venganza contra nosotros si los llegamos a acusar. Bueno, de la discriminación en ninguna escuela nos salvamos. Es un asunto que es muy difícil de aniquilar, pues se da en todos los lugares, y como dije anteriormente, pues también nosotros hemos llegado a dar ese tipo de tratos. Se puede prevenir de muchas formas. Primero es tener seguridad en ti mismo, porque la mayoría de la gente que sufre discriminación pues son vulnerables porque tienen muy baja autoestima o tienen un nivel de seguridad muy bajo. Primero hay que tener una seguridad muy alta y saber que todos tenemos el mismo valor, que todos somos iguales, nadie es diferente y todos tenemos nuestras diferencias. Solamente a aprender a entendernos entre nosotros. Y si llegamos o vemos que alguien, porque también nosotros como espectadores algunas veces somos cómplices, entonces si llegamos a ver ese tipo de cosas, pues denunciarlas y no tener miedo. ¿Sus maestros cómo los ayudan a ver este tema? ¿Cómo evitarlo? Pues principalmente teniendo pláticas con nosotros y claro, danos a reflexionar que este tipo de tema es muy frecuente tanto en las escuelas como afuera de ellas, ya sea en la calle, en tu casa, en tu colonia o en algún otro lugar, pero sí hay que tener en cuenta que a las personas que les agredimos de esta forma, pues, como decía mi compañero, no tienen autoestima o seguridad en ellos mismos, y es un tema que a todos nos puede afectar, y claro, nuestros maestros, tutores o profesores de hora, nos ayudan con este tema. ¿Esos profesores son algunos en específico? Pueden ser los tutores que nos tocan a cada uno. Okay. ¿Alguien más que nos quiera compartir el tema? También los profesores nos ayudan a tener confianza en nosotros para poder denunciar a los agresores y poder saber qué hacer en caso si vemos que alguien es agredido o que nos agreden a nosotros. Bueno chicos, vamos a ver un video para que después nos comenten a ver qué tal está. Y bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan del video? ¿Qué nos pueden decir con sus palabras? Bueno, pues que está mal que discriminemos a los demás por ser tal vez diferentes a nosotros, pero yo creo que todas las personas valemos lo mismo aunque seamos diferentes, y eso es lo que nos hace especiales a cada uno de nosotros. ¿Qué consecuencias creen ustedes que tengan los chicos o las personas que son discriminadas? ¿Qué creen que pueden hacer? Pues creo que las consecuencias son de dos tipos. Si siempre van a ser psicológicas y si se llega a ver un maltrato, pues lógicamente van a ser físicas. Los jóvenes, como dije anteriormente, igual, al no tener mucha seguridad y no podérselo comentar a alguien por miedo que tomen otras medidas con ellos, pues dan como opción el suicidio, que ya son los casos extremos y por los cuales han pasado muchos jóvenes. Creo que es un tema muy fuerte porque últimamente en México se ha dado muchos casos de este tipo por sufrir este tipo de discriminación. ¿Alguien más que tenga que cause alguna consecuencia, otra consecuencia? Los que son violentados pueden también violentar a otras personas, entonces la discriminación genera violencia y más violencia si la combates. ¿Y cómo podremos, ustedes saben alguna institución o cómo podemos combatirla? Sí, el CONAPRET es Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Es un consejo que se encarga de resolver las quejas sobre discriminaciones que autoridades del gobierno han hecho a personas comunes. También hay otras ocho instituciones gubernamentales, de las cuales las dos más importantes son la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que este es un organismo que se encarga de validar los derechos humanos. Su principal objetivo es promover, estudiar y hacer valer los derechos humanos. Y también está el DIF. El DIF nos ayuda, ayuda a las personas con discapacidades y a las familias de estas. ¿Alguien más que nos quiera comentar más del tema de la discriminación? ¿Cómo podrían, si ustedes lo vivieran, no sé, con algún compañero de clase o algo, qué harían? ¿Qué le dirían? ¿Qué consejo le darían? Yo le diría que, primero no le diría nada, más bien dejaría que me hiciera lo que fuera, y luego voy con una maestra, con cualquier autoridad y ya hablo del tema con el maestro, para ver qué podemos hacer y ya no me siga molestando. Bueno, creo que si vemos a alguien que está sufriendo, lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es ponernos en su lugar, porque no es bueno. A mí, afortunadamente, nunca me ha sucedido nada de eso, pero es malo también que nosotros lo observemos y no lo denunciemos, porque estamos generando, estamos aplaudiendo, en vez de acusar al agresor, lo estamos premiando al no decir nada, porque también nosotros lo llegamos a aplaudir y este hace que se crea más ego, haciendo que discrimine a más gente. Entonces, lo básico que hay que hacer, pues, es denunciar y no quedarnos callados. Bueno, pues yo pienso que principalmente hay que tener empatía, ya que cada cosa sucede por alguna razón. Si el agresor hiere a la víctima de esa forma, pues de seguro también está siendo agredido en su casa. Pero también hay que darse cuenta todo el pensamiento tan vago que se tiene sobre este tema, ya que es un tema que no se da mucho, bueno, que al menos no lo dan a conocer muchas personas por ignorancia. Y la verdad, es un tema horrible. Si no se tiene empatía en lo que siente la víctima y el agresor, ¿cómo vas a entender la situación, la verdad? ¿Alguien más se quiere comentar? También, si ves que alguien es agredido, lo mejor es apoyarlo y decirle que no está solo y que confía en ti y confía en los demás para poder denunciar las agresiones que le están haciendo a su persona. Ok, chicos, bueno, ya llegó el momento de despedirnos, pero antes vamos a mandar sus saludos. Pueden mandar saludos a quien ustedes quieran. Y bueno, vamos a empezar de este lado. Bueno, pues yo le mando saludos a mi amiga Mariana del taller de informática, porque, bueno, la verdad ella me ayuda mucho. Y también a mi mamá, a mi hermano y a todos mis familiares. Yo le quiero mandar un saludo a mis amigos de mi salón y de mi taller, que me han apoyado mucho en las materias. Yo le quiero mandar un saludo a mis compañeros de clase, porque me han apoyado mucho. Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a todos mis compañeros de salón de clases y de taller. Yo mando saludos a todos mis compañeros de mi clase, a los del tercero C y principalmente a la maestra Filomena, que nos apoyó mucho en este tema. ¿Y a su director o directora, se saben su nombre, director o directora? No, es que es nueva. Ah, es nueva. La maestra. Okay. A la maestra María de Lourdes de la Peña Ramírez, que los dejó venir aquí con nosotros. ¿Sí les gustó la experiencia? Sí. ¿Volverían a venir? Sí. Ok, chicos. Bueno, entonces yo me despido. Soy Ana Rodríguez y le quiero mandar un cordial saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el responsable del área de DGES Media y que hace posible que hagamos estos programas. Entonces, yo me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 22. Bye, chicos. Gracias.